al Señor, aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor puede decir gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Esta mañana vamos a orar a Dios antes de uh, entrar a la palabra y pedir que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, como hemos cantado esta mañana. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por medio de Cristo en la cruz por nosotros. Y ahora, Señor, tenemos nosotros esa carga, esa misión, esa responsabilidad de dar el mensaje a un mundo perdido al cual tú, Señor, amaste cuando enviaste a tu Hijo. Padre, en esta mañana, abre nuestro entendimiento. Señor, rétanos, Padre Santo, en nuestra fe y que podamos entender tus propósitos para nosotros y para nuestra vida y para un mundo, Señor, que tanto te necesita. Te lo pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sabe que estamos entrando, estaba orando y pensando acerca de, ya hemos pasado la Navidad, pero ahora vamos hacia un año nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Vamos a terminar este año en una semana y vamos a entrar a un año nuevo y pensando, verdad, siempre como hacemos de pensar, de analizar acerca de el año nuevo que viene, cómo será, qué es lo que Dios, verdad, traerá. Estaba pensando acerca de nuestra misión como iglesia, como hijos e hijas del Señor que nos ha mandado el Señor al mundo a ministrar el Evangelio. Pero estamos entrando, veo lo que está pasando, verdad, en el mundo. Veo cómo se está desarrollando las cosas en el mundo uh, y si estamos enterados de lo que está pasando, nos damos cuenta que estamos entrando a una época en este país y en este tiempo, verdad, uh, sin precedentes. Y digo sin precedentes para nosotros, los que vivimos en este tiempo, porque esto ha pasado en otras épocas, y estoy hablando de la persecución, ¿verdad?, contra la gente... Uh, cristiana contra el pueblo de Dios y veo que aquí en este país ha comenzado esa persecución uh, empieza verdad en los medios impresos uh, en las revistas en los medios en las medios sociales por medio de Hollywood las instituciones gubernamentales todas estas empiezan a, a tener verdad ese empuje en contra todo lo que es Uh, cristiano o el cristianismo y creo que en esta década que viene si el señor nos da verdad vida para vivir uh, veremos un aumento en esta persecución de la iglesia y de la gente cristiana y temo que a veces la iglesia no estamos preparados para uh, pagar el precio que se necesita en medio de una persecución por nuestra fe o por Cristo, muchas de nuestras lealtades, ¿verdad?, uh, son cualquier cosa menos lealtad a Cristo. Muchas veces nuestras preocupaciones no son si estamos llevando adelante, si estamos siendo fieles en la misión del Señor. Muchas de nuestras preocupaciones en la iglesia parece que es más queja. La gente, ¿verdad?, no me saluda, la gente no me toma en cuenta, no me buscan a mí y no me reconocen para servir a la iglesia. Cosas que debemos hacer nosotros, se nos reconozca. O no se nos reconozca porque tenemos la misión de Cristo. Y la gente hoy piensa que la iglesia solo existe para servirlos. Pero la iglesia no existe para satisfacer ninguna de nuestras necesidades. La iglesia existe para la gloria de Cristo. Y nosotros existimos para darle gloria a Él. Por eso nos salvó. Por eso Él vino a nuestras vidas. Y en la Biblia vemos que la, la persecución no es algo ajeno a la vida cristiana. Hoy en día la gente no tiene ninguna idea acerca de lo que es ser perseguido. Y digo en este país porque en otros países sí lo hay como en Irán, como en Egipto, como en otros lugares musulmanes, donde los que son creyentes tienen que vivir su vida, ¿verdad? Siempre en peligro por causa de la persecución que existe ahí. Pero la persecución la encontramos en la Biblia, no es algo ajeno a la vida cristiana. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución a las manos del mundo incrédulo. Puede decir amén. Si ha leído la Biblia en algún tiempo se va a dar cuenta que es la verdad. Los cristianos nosotros hemos sido llamados a ser diferentes que el mundo. Pablo dijo en segunda de Corintios capítulo 6 y verso 14 dijo no os unáis en yugo desigual dijo con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Note, el, el pueblo de Dios, los creyentes, son denominados por la palabra justicia, porque somos justificados en Cristo. Y el mundo, la injusticia. Dice, ¿y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿O qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Y vemos aquí que este tipo de vida diferente que el Pablo describe aquí... La vida del creyente, la vida que ha sido, verdad, uh, uh, alcanzada por la misericordia de Dios. Y si usted está en Cristo, está hablando de usted, está hablando de mí. Esta vida diferente, distinta, produce un estilo de vida diferente. Note lo que dije. Una vida diferente, cambiada por Cristo, produce un estilo de vida diferente. No podemos clamar de que Cristo nos ha salvado y seguir viviendo nuestra vida como la vivíamos antes de venir a Cristo. Porque si es, ese es nuestro estilo de vida, quiere decir que realmente no hemos sido tocados por el poder y la gracia de Dios. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, se nos da una vida nueva, nuestra vida va a estar envuelta todo en esa vida cristiana o esa vida en Cristo. Y nuestro estilo de vida va a ser diferente. Mucho de lo que sucede en el mundo hoy depende de la mentira, depende del de la, la, orgullo, el placer y las cosas como esas, el deseo muchas veces de obtener más. La gente siempre buscando más de lo que tienen. Pero el cristiano que está dedicado a Cristo construye una vida, dice la Biblia, sobre la verdad. Una vida sobre la humildad de Cristo y la santidad y el deseo no de más, sino de glorificar a Dios. ¿Tiene usted ese deseo? Es una pregunta verdad para nosotros analizar. ¿Tengo yo el deseo verdaderamente que mi vida glorifique a Dios o soy como el mundo lo es, buscando siempre el orgullo, el placer, la mentira y obtener más? La persecución no es nueva, como dije, para el pueblo de Dios. El conflicto entre la luz y las tinieblas, el pueblo de Dios y el pueblo del de diablo Satanás es un conflicto que se ilustra en toda la vida. El mundo no persigue a las personas religiosas, pero sí persigue a las personas justas. El mundo, como Caín, que un hombre era un hombre religioso y odiaba a su hermano, y al final, dice la Biblia en Génesis 4, lo mató, lo eliminó. ¿Y por qué mató Caín a su hermano Abel? En Primera de Juan 3:12 se nos da la respuesta. Dice porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Las obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, el, el, la maldad, ¿verdad?, en contra de la justicia lo persiguió hasta matarlo. Y hoy vemos lo mismo. Y en el tiempo de Jesús, también lo vemos en la Escritura los fariseos y los líderes judíos eran personas religiosas, y sin embargo crucificaron a Cristo y persiguieron a la Iglesia primitiva. A Jesús había advertido a sus discípulos, y nos advierte a nosotros. En Mateo 10, 17 dijo Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os. Azotarán. Imagínense usted, los siervos de Dios azotados en la mera casa de Dios. Y sin embargo, el Señor nos advirtió que eso sucedería. Después que el hombre cayó en el jardín del Edén cuando Dios lo creó, Dios declaró guerra, hermanos, en contra del imperio satánico y de Satanás. En Génesis 3, verso 15. El Señor dijo: Yo pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de la mujer, la, la simiente suya, está esta te irá en el, la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios declaró guerra en contra de la simiente de la serpiente, o sea, Satanás. Y Satanás ha estado atacando a Dios. ¿No te que dije a Dios? A través del pueblo de Dios desde la caída en el Edén. Porque realmente Satanás no le interesamos ni tú ni yo. Él le interesa, ¿verdad?, atacar la gloria de Dios porque fue Dios el que lo echó del cielo. Y cuando él te ataca a ti, Eres tú el único intermediario que Él puede llegar, donde Él puede destruir lo que puede glorificar a Dios, la imagen de Dios. Y el diablo ha atacado, como dije, a Dios a través de su pueblo desde la caída del Edén. Los cristianos, nosotros, tú y yo, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en un mundo extraño, donde Satanás se le llama el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4. Todos de nosotros debemos entender esto. Y se lo repito, cualquier cosa que glorifique a Dios va a enojar al diablo. Cualquier cosa en la iglesia, cualquier cosa en tu vida que tenga la meta de glorificar a Dios va a irar, va a hacer el, que el diablo se enoje y en ese tiempo es cuando Él ataca. Y para todos los verdaderos creyentes, nosotros que conocemos a Cristo, la persecución nunca debe ser algo extraño. La persecución, digo, por Cristo. La ausencia de la persecución y la oposición satánica debería ser extraña para nosotros. Si no estamos siendo perseguidos por Cristo, quiere decir que no estamos quizás haciendo mucho para Él y por Él. Ahora, en primera de Pedro, vamos a considerar en 1 de Pedro 4 lo que Pedro el apóstol escribió a la iglesia en 1 de Pedro 4 y esta es la enseñanza apostólica a la iglesia que era una iglesia perseguida, diga perseguida. Ahora déjeme darle un poquito de antecedentes a esta a leer esta porción de la escritura. La epístola de Pedro fue escrita nos dicen los eruditos que estudian la historia de la Biblia que fue escrita un poco antes o quizá un poquito después del incendio de Roma. Y si usted sabe de la historia, cuando Roma se quemó fue una tragedia tremenda. Nos dice que Nerón, que era el César que estaba en poder en ese tiempo, nos dice que él. Eh, ¿verdad? Una persona que le gustaba edificar y se cansó de todo lo que Roma era y como todo en Roma estaba, las casas se, 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 se eh, edificaban una, de, una después de la otra, pegadas. Dice la historia: en la historia, una de, la, de las reportes es que él mandó que quemaran verdad todas la, la, las uh, habitaciones, las casas, y él observó viendo que roma se quemaba y dice la historia que él tocaba su violín mientras roma verdad se quemaba inclusive nos dicen los historiadores que él mandó que las tropas romanas impidieran que la gente verdad pudiera parar la, uh, el fuego que estaba consumiendo roma y uh, nerón tuvo que buscar una manera de justificar verdad uh, lo que se había hecho y empezó él a, a usar a los cristianos para darles a ellos la culpa porque roma había sido quemada y lo hizo de tal manera que fue realmente algo que se creyó porque ellos predicaban que Cristo iba a venir y cuando Él viniera, ¿verdad? Todo eh, Dios iba a quemar todo el, el, el mundo, iba a ser todo nuevo. Y ellos eh, eh, le empezaron a decir, ve, fueron los cristianos, ellos están quemando todo porque piensan que Dios va o Cristo va a venir otra vez. Y empezó una persecución, nos dice la historia, de como 200 años de intensa persecución en contra de la iglesia cristiana. Ahora, Pedro escribe en ese tiempo a la iglesia, y quiero que leamos en Primera de Pedro, aquí vamos a, a ver en Pedro 4, porque Pedro nos va a dar ciertas actitudes que nosotros como cristianos debemos tener para triunfar en medio de la persecución. Ahora, Necesitamos nosotros esta enseñanza que Pedro nos va a dar esta mañana, porque como dije, nosotros estamos en el principio de una persecución cristiana en este país. Como lo sé, porque hombres y mujeres malvados que impulsan la depravación, la inmoralidad, la anarquía han subido y llegado a lugares de poder en este país. Y esta gente como el malvado Amán en el tiempo de Esther o de Sambalat en los días de Neemías, están empeñados en destruir cualquier reconocimiento de Dios, cualquier reconocimiento de la Biblia o del verdadero Cristo o de su iglesia. Y Jesús y los apóstoles nos advirtieron a nosotros, los seguidores de Cristo que los malos hombres y los engañadores, Pablo nos dijo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En segunda de Timoteo capítulo 3. Ahora aquí en, en primera de Pedro 4 vamos a leer el verso 12. Quiero leerlo de La Biblia de las Américas. Si me lo pones por favor. Primera de Pedro 4 verso 12 dice, "Amados, no os sorprendáis, Pedro dijo, del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Note que aquí Pablo o Pedro, perdón, quiere que sepamos algo inmediatamente a los que les está escribiendo, que le pertenecen a Cristo. Quiere que sepa que son qué, amados, amados. Y él les denomina a los hermanos amados, pero les está diciendo no solamente yo, sino el Padre, Dios mismo, los ama. Y para los verdaderos creyentes, la persecución, como dije, nunca debe ser algo extraño. Aquí Pedro nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido. Ve, le dice, no, esto no les sorprenda. El cliente no debe de estar sorprendido que viene la persecución, no debe de considerarlo algo extraño. Y quizá alguien diga, pero no es amor, Dios, no es Dios amor, ¿Y, ¿y por qué permite que venga este tipo de persecución a su iglesia? Note que Pedro nos dice ahí la razón. Ha venido para probarlos. ¿Ha venido para qué? Para probarnos. El fuego de prueba viene para probar a la iglesia. Pedro quiere que nosotros entendamos que en medio de esta persecución aún somos amados. Jesús mismo nos dijo que esperáramos oposición, que deberíamos esperar persecución en este mundo. En Juan capítulo 15, en el verso 17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros, si el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo. Por eso el mundo dice que los aborrece. Por eso el mundo no los quiere. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. Os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Y Jesús nos da una promesa, aún después de decirnos esto, alentadora en el capítulo 16 de Juan, también el verso 33. Le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. No, te nos está diciendo que viene la persecución, que no la vamos a poder evitar, que en el mundo la vamos a tener. Pero les dice: Yo les digo esto de antemano para que tengan paz. En el mundo tendréis que aflicción. En el mundo va a haber persecución, va a haber aflicción. Pero dice: Tengan fe, confíen. Yo he vencido al mundo. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué la persecución? ¿Por qué permite Dios? Este fuego de prueba que Pedro nos dice aquí en esa escritura, lo denomina fuego. Ahora, el fuego es una palabra que se usa mucho en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el fuego era simbólico de la santidad de Dios. El fuego era simbólico de la presencia de Dios. El fuego también sobre el altar de sacrificios consumía el sacrificio que se daba a Dios. Pero aquí Pedro ve el fuego de prueba como un proceso que nos refina, un proceso de refinación, de refinamiento, en vez de un fuego de juicio, como a veces se ve en la Biblia. Y aquí nos dice que el, la prueba de fuego es para su, o para probarnos. Es importante que nosotros señalemos que. No todas las dificultades que tenemos en la vida son necesariamente pruebas de fuego, aunque a veces nos sentimos como que nos estamos quemando, ¿verdad? Pero no todo lo que nos sucede en la vida es una prueba de fuego, como Pedro nos dice aquí. Hay algunas dificultades en nuestra vida que son simplemente parte de la vida humana, parte de vivir en un mundo caído, y casi todo el mundo las experimenta. Pero también hay algunas dificultades que nosotros, escúcheme, nos traemos sobre nosotros mismos debido a nuestra desobediencia y el pecado. Y Pablo Pedro menciona algunas de ellas en la epístola. Vea conmigo el capítulo 2 y el verso 18. ¿Cuáles son algunas de esas que a veces, verdad, eh, nosotros nos traemos sobre nosotros mismos? A veces decimos nos están persiguiendo, pero no es. Es simplemente de que hemos sido desobedientes a Dios y estamos cosechando consecuencias. En el versículo 18 de 1 de Pedro 2 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Note que Pedro dice aquí que debemos estar sujetos aún a aquellos que son amos que son difíciles de soportar. Usted trabaja por alguien, usted tiene a alguien que quizá es difícil de soportar, eso no quiere decir que no debe de sujetarse si es una autoridad, pero dice la Biblia aquí que nosotros no debemos de, de, de faltar respeto, ¿verdad? Sino que no solamente a los buenos y a los amables es fácil respetar a aquellos que son buenos, pero también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, dice Pedro, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, si uno padece injustamente, dice, esto merece aprobación delante de Dios, verso 20. Porque qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. O sea, si haces algo que merece castigo, ¿de qué te quejas? Lo mereces por ser desobediente, por, por no respetar la autoridad. Pero dice, más si haciendo lo bueno, ahora habla acerca de la persona que es cristiana, que debe vivir justamente y rectamente, si haces lo bueno y sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en este mundo que dije, vamos a sufrir aflicción. A veces injustamente vamos a sufrir, ¿verdad?, persecución por la causa de Cristo. Y si sufrimos por eso, dice que esto encuentra aprobación delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos manifestando su carácter aún en un tiempo difícil. Y es donde necesitamos la gracia de Dios. En el capítulo 3 y el verso 13, dice, ¿Quién es aquel? que os podrá hacer daño si seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No, note esa frase. Si, si también, si alguna cosa padeces por causa de la justicia, debe de anotar eso en su Biblia, circúlelo. Hay sufrimiento por hacerlo justo no piense que cuando hace todo lo bien y justo que todos lo van a querer no va a haber alguien que no le va a gustar especialmente aquellos que no aceptan a cristo ni a su palabra si padeces por causa de la justicia que dice bienaventurados sois la palabra bienaventurado es bendecido eres por qué dice por tanto no os amedrentéis no te preocupes por temor de ellos ni os conturbéis, no se conturbe tu corazón, sino que santifica a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, aunque les los critican y murmuran y les llaman malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y note que a veces habrá tiempos cuando Dios permitirá que haya persecución, Dios permitirá que, pade que padezcamos por causa de lo recto y de lo justo. Pero mejor, dice Pedro, es padecer haciendo lo bueno que pareciendo haciendo lo malo, porque esto agrada a Dios cuando hacemos lo que a él le agrada. La prueba de fuego que menciona Pedro aquí, en Primera de Pedro 4:12 que leímos, esto viene a cabo de que somos fieles a Dios y defendemos lo que es justo y recto. Es porque llevamos el nombre de Cristo que mucha gente viene a perseguirnos, que el mundo perdido no le gusta y nos ataca. Y Jesús enfatizó, hermanos, que es porque no conocen a Dios. Note que leímos aquí hace unos momentitos en el capítulo de Juan, capítulo 15. Dice, todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Por qué viene la persecución del mundo? Porque no conocen a Dios. Y nosotros que lo conocemos debemos de estar, ¿verdad?, enterados. De que no conocen a Dios. No podemos esperar que ellos actúen justamente. Nosotros debemos actuar justamente. No podemos esperar siempre que ellos sean amables y humildes. Nosotros debemos hacer, debemos ser amables y humildes. Puede decir gloria a Dios. Ahora Pedro nos da cuatro actitudes aquí. Yo veo aquí en estos versículos para que nosotros podamos ser triunfantes en medio de la persecución. La persecución. Y las pruebas no acontecen, como dije, por accidente. Estas son parte del plan de Dios, ya que Él está en control de todas las cosas. Y de hecho, hermanos, estos son parte de Romanos 8, 28. ¿Ustedes se acuerdan? Que Dios obra todas las cosas para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Aún la persecución, aún el sufrimiento por la causa de Dios. De la justicia. Veamos qué es lo que Pedro nos dice aquí acerca de las actitudes que debemos tener para triunfar en medio de la persecución. Veámoslo. Dice primero en el versículo 12 que no consideremos, que no seamos sorprendidos por el fuego de prueba que nos sobreviene como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. Primero, en la persecución, la primera cosa que debemos entender es que debemos esperar persecución. Espérala, va a venir. Cristo dijo: En el mundo tendrás, no dijo si acaso tienes, dijo: Tendrás aflicción. Pedro Pablo nos dijo también en Timoteo 3:12: Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, quieres vivir para Cristo, va a ver quiénes te van a perseguir, va bien ver quiénes no le va a gustar, van a ver quiénes va a tener palabras de murmuración. ¿Verdad? Palabras de, de ataque por tu conducta en Cristo, por no hacer lo que ellos hacen, por no entrar en las cosas que ellos están haciendo. Así que primero, espera la persecución. Número dos, en el verso trece, dice: Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vetuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. No dice con gozo, dice porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Número dos, qué actitud. Debemos esperar persecución, pero número dos, debemos regocijarnos aún en medio de persecución. Fíjese, Dios nos da la habilidad de poder nosotros regocijarnos. ¿Por qué? Porque estamos pasando persecución. No, nadie, a nadie, nadie le va a gustar la persecución. A nadie nos gusta ¿verdad? sufrir por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por estar en pie en Cristo Jesús y vivir una vida piadosa. Pero va a suceder. Regocíjate cuando esto venga, dice Pedro. ¿Por qué? Note el versículo 13. Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Yo ama a Cristo y todo lo que Él encierra. Y el mundo no le pareció a Cristo. Y lo persiguieron. Y dice que nosotros cuando nosotros recibimos persecución por creer en Él, por estar en, en pie en las verdades del Evangelio, dice, nosotros participamos en los padecimientos de Él. En lo que Él padeció. Él es mi Señor. Él es mi maestro y yo participo de todo lo que Él es y Él ha pasado. Y él, él pasó padecimientos por estar en pie por la verdad. Note lo que dice aquí en el verso 14. Dice participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Para que también en la revelación de su gloria. ¿Cuántos esperan la gloria de Dios? ¿Verdad que la gloria a todos nos gusta? Vamos a entrar a la gloria. Bueno, antes de la gloria a veces hay padecimiento. Y dice, sino que participantes del padecimiento de Cristo para que también, diga también, cuando el Señor venga, cuando se revele. Y se revele su gloria, nos gocemos en esa gloria también con alegría. Es fácil gozarnos en la gloria. Es fácil cuando todo está bien. Es fácil gloriarnos cuando no hay persecución. Y debemos hacerlo. Pero cuando viene la persecución, nos acordamos de esto. Vamos a participar en la persecución porque no es la persecución solamente en contra de nosotros. Es en contra de nuestro Maestro. Y nosotros participamos en los padecimientos de Cristo. Y dice, y si somos vituperados. Por el nombre de Cristo, por ser cristianos, dice, somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. O sea, sobre todos aquellos que lo conocemos, sobre todos aquellos que son perseguidos, Dios provee, hermano, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que reposa sobre nosotros para poder nosotros sostener cualquier persecución que venga. Y de parte de ellos dice, Él es blasfemado, pero de parte de nosotros, ¿qué es? Es glorificado. ¿Cuándo? Cuando nosotros, cuando nosotros somos vituperados por su nombre, nosotros pasamos esa, esa prueba de fuego, ¿verdad? Con gozo. Señor, gracias porque tú, aunque fuiste perseguido, nos das a nosotros el participar de tus padecimientos. Cristo padeció por hacer lo justo, Cristo padeció por hacer lo recto. Y dice, si el mundo me persiguió a mí, te perseguirá a ti. Si eres fiel a mí, si vas a caminar conmigo. El padecimiento, escúcheme, de la participación, más bien del padecimiento de Cristo, es un don que Dios nos da. Quiero decirlo otra vez, porque muchas veces no pensamos de esto. El, la habilidad de participar en los padecimientos de Cristo, en la persecución, es un don que Dios nos da. Y debemos de saberlo. Dice. Filipenses 3:10 nos dice nos habla de esta participación de los padecimientos de Cristo. Pero en Filipenses 1:29 Pablo nos dice esto: Porque a vosotros, a los creyentes, a cada uno que cree que creemos en Cristo, nos es concedido, No es qué? Se nos ha concedido, se nos ha dado a causa de Cristo no solo creer en él, sino también que padecer por Él. O sea, en medio de la persecución, tenemos un don que Dios nos ha dado. Nos ha concedido a causa de Cristo, que nosotros podamos creer en Él. Eso se le llama qué? La fe. La fe es un don de Dios. Pero también se nos ha concedido, se nos ha dado la habilidad de poder padecer en la persecución. Porque el Espíritu Glorioso, dice Pedro aquí, de Cristo, verdad, está sobre nosotros. Gloria al Señor para siempre. Ahora el mundo no puede entender cómo las circunstancias difíciles que enfrentamos como creyentes y que ellos enfrentaron mucho más que nosotros puede producir en ellos un gozo inmenso. El mundo no puede no puede entender por qué el cristiano puede estar con gozo aún en medio de persecución y de aflicción. Y ellos no pueden entenderlo, escúcheme, porque no han experimentado en su persona la riqueza de la gracia de Dios que tú y yo hemos experimentado. Que tú y yo se nos ha dado en Cristo. En Segunda de Corintios 8, véalo conmigo, el verso 1 y 2. Pablo habla acerca de la iglesia o las iglesias más bien de Macedonia. Note lo que dice aquí en el versículo 1. De segunda de Corintios 8. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, ¿la que. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note, aquí está la gracia de Dios que se les ha dado. ¿Cuál es? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Note estas frases, grande prueba en el verso 2, en grande prueba de tribulación. Estas iglesias estaban siendo perseguidas, atribuladas, afligidas por la persecución del Evangelio. Pero note estas expresiones, acuérdense, esta es la gracia de Dios que se les dio. Note, en esta grande prueba de tribulación, de fuego para ellos, note la palabra abundancia. Abundancia de qué? De gozo. Abundancia de gozo en medio de una gran prueba. Y note esta palabra, profunda. ¿Profunda qué? Pobreza. Y dice, hermano, ¿cómo puede uno tener gozo cuando está pobre? Si tiene el Espíritu de Dios, puede estar, tener gozo en cualquier situación. Porque el Espíritu de Gloria está sobre usted. Dice, y en la profunda pobreza estaban esas iglesias. Note la siguiente palabra. Abundaron. ¿En qué? En riqueza. ¿Y qué riqueza era? Su deseo. Quizá no tanto su habilidad, pero su deseo de dar de lo que tenían. Dice que ellos estaban en una profunda pobreza. Era para decir, hermanos, ¿cómo quiere que demos? Y miren, no te, no tenemos casi nada. Tenemos muy poquito. Pero cuando ellos supieron que había necesidad de los santos en Jerusalén, las iglesias en Macedonia, dice Pablo, vimos la gracia de Dios. Vimos que en medio de la profunda pobreza que ellos tenían, abundó una riqueza de generosidad. Y dieron. ¿Qué dieron? Dice que dieron. Mucho más de lo que ellos habían pensado. Se dieron a sí mismos, sigue diciendo Pablo. Primero se dieron al Señor. Si nosotros no nos damos primero al Señor, nunca vamos a dar lo que está en nuestro bolsillo. Nunca vamos a dar de lo que tenemos. Pero cuando nosotros nos damos al Señor, el Espíritu Santo crea en nosotros, aún en medio de una prueba tan grande y tan profunda que estaba en ellos tenían necesidad, pero el Espíritu Santo en esa en esas iglesias y la gracia de Dios vino y les dio la habilidad de ser generosos, aún con lo poco que tenían. Gloria al Señor, porque no hay nada que nos puede parar, hermanos. No hay ni la persecución ni la prueba de fuego cuando nosotros estamos entregados completamente a Cristo. Y escúcheme, Cristo estaba ahí con ellos en las iglesias. Cristo estaba ahí, alguien dice, y si Cristo estaba ahí, ¿por qué estaban tan pobres? No, estaban ricos, estaban ricos, tenían un corazón como Dios tiene de generosidad. Y yo creo que ellos al dar de esa generosidad, Dios, yo no, yo estoy seguro que vino una bendición para ellos, aún en medio de esa persecución, porque así obra Dios. Y muchas veces, ¿qué viene? ¿por qué viene la, 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 el fuego de prueba? ¿Por qué viene la prueba? Para probarnos. Para probar qué es nuestro carácter. Para que nosotros nos podamos ver cómo somos. Todos podemos reír y todos podemos sonreírnos cuando todo está bien, pero podemos gozarnos cuando todo no está bien. Podemos confiar en Dios aún cuando estamos en medio de esa prueba de aflicción. En Hechos capítulo 5, verso 41, los apóstoles, después de ser perseguidos por el Evangelio, echados a la cárcel, cuando salieron, dice que se, de la presencia del concilio, dice gozosos. ¿Por qué estaban gozosos? No porque salieron, no porque los dejaron ir. Estaban gozosos porque habían sido tenidos por dignos de qué? De padecer afrenta por causa del nombre, del nombre de Cristo. Note esa expresión. Estaban gozosos por haber tenido haber sido tenidos por dignos. Señor, gracias por dignarnos de poder padecer afrenta por tu nombre. A nosotros no nos gusta padecer nada. No nos gusta padecer nada, pero en Cristo, hermanos, nosotros lo dimos todo. Y si es necesario padecer por causa de Cristo, el cristiano dice, "Señor, gracias." Porque tú me has hecho digno, digno, escuche, de poder padecer por af afrenta, por amor al nombre. Así que nosotros esperamos la tribulación. Podemos regocijarnos en la tribulación. ¿Y qué más nos dice Pedro? Aquí en el verso primero de Pedro 4, guarde su lugar, le dije ahí en capítulo 4, verso 15. Seguimos. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Número tres, la tercera actitud es... Cuando venga la persecución, debemos evaluar la causa. Evalúe la causa por la cual está sufriendo. Evalúe la causa por la cual está padeciendo. Y Pedro aquí nos dice, si estás padeciendo porque eres un homicidio, porque eres un ladrón, porque eres un malhechor, porque siempre te estás metiendo en lo que no te importa, <laughs> en lo que está diciendo, entrometiéndose en lo ajeno. Hay gente, ¿verdad?, que no se preocupa por lo de Dios. Siempre está metiéndose en todos los demás de todos. Pero, hey, brother, ve lo tuyo primero, ¿no? Nos estamos entrometiendo en todo. Y están sufriendo. Y siempre lo están regañando y siempre le están diciendo todo. Y dice, ay, me están persiguiendo. No, está recibiendo por, por, por ser, ¿cómo decimos?, entrometido. Y dice, si sufres, porque eres un malhechor, porque estás haciendo lo malo. ¿Por qué estás sufriendo? Porque eres un homicidio, porque eres ladrón, porque está, le estás robando a la gente, y cuando se te te, te, te prende, en verdad viene el sufrimiento. Estás sufriendo ¿O te, y lo estás eh, mal interpretando. Me están persiguiendo, estoy sufriendo. No, Pedro dice: si vas a sufrir, evalúa la causa que estés sufriendo por lo que es recto, no por lo que es malo. Dice el tiempo ahora es cuando el juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Es la persecución que yo estoy pasando? ¿Es la aflicción que yo estoy pasando mi culpa? Tengo que evaluar la causa. ¿Por qué viene? ¿Verdad? ¿Es algo que yo estoy haciendo? ¿Es mi mal comportamiento? ¿O es verdaderamente un sufrimiento porque soy hijo de Dios? Es un genuino sufrimiento cristiano. Y muchas veces, a veces a los cristianos le echan la culpa al diablo cuando la culpa es de ellos. Y quizás el diablo tuvo algo que decirte para que hicieras lo malo, pero la culpa es tuya porque lo obedeciste. Y a veces hacemos lo malo, a veces tomamos mala decisión, a veces verdad hacemos lo que no debemos hacer, que no, que no agrada a Dios y luego cuando vienen las consecuencias le echamos la culpa al diablo. Y queremos que él lleve la culpa. Y hasta el diablo corre y dice, Mira, no, echa la culpa, esa culpa es tuya. Pablo, Pedro dice aquí, evalúa la causa. No sufras por aquello que viene por tu mal comportamiento. Ahora, una vez que ya hemos evaluado la causa y sabemos por qué ha venido quizá este sufrimiento, ahora podemos saber qué es lo que debemos hacer. Si el sufrimiento, la persecución viene porque yo he actuado mal mal, mi mal comportamiento, ¿qué debo hacer? Debo arrepentirme. Tengo que arrepentirme delante de Dios. Pero si viene porque soy cristiano, si viene porque estoy haciendo lo recto, si vas a sufrir, Pedro dijo, sufre por hacer lo bueno, no hacer lo malo. Y si el sufrimiento viene porque he hecho lo bueno, ¿qué debo hacer? Debo glorificar a Dios. Debo seguir glorificando a Dios por Él, aun cuando estoy en medio de una prueba de sufrimiento. Ahora, aquí dice Pedro algo, quiero... Eh, eh, tocar este punto, dice en el versículo 17, el juicio comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Está hablando del juicio, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a comparar esa escritura con 1 Corintios 11, aquí no está hablando del juicio eh, para nuestra salvación, no está hablando que... Dios nos va a juzgar porque Él ya nos juzgó por medio de Cristo y en Cristo y nos justificó. Puedes decir gloria a Dios. ¿De qué juicio está hablando aquí? Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 11, escribiendo a la iglesia, le dice en el verso 31, pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Está hablando a los creyentes, a los hermanos. Si tú te juzgas a ti mismo, si tú te examinas. Y si te, te ves que estás mal y te arrepientes, dice, no hay por qué, debemos de recibir qué? Juicio. Dice, pero más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, aquí habla del juicio de Dios en contra de nosotros, pero otra vez, no el juicio que nos lleva a la salvación o a la, etern, a la eterna perdición, pero es una disciplina, el castigo de un padre. Dice siendo juzgados que Dios ha juzgado que lo que hemos hecho no le agrada y su palabra nos trae convicción nos juzga que estamos mal y ahora si no nos arrepentimos viene que el castigo o la disciplina del Señor y dice para qué para que no seamos qué condenados este juicio que el Señor trae este castigo que el Señor trae sobre los creyentes es para que no seamos condenados con el mundo o sea, para que no es un castigo, es una disciplina que Dios da a sus hijos. Entonces, cuando Pedro nos dice acá que la, el juicio comienza por la casa de Dios, primero comienza con nosotros. Dios primero trata con nosotros la, la luz del mundo, la sal de la tierra, los que debemos nosotros representarlo a Él delante de un mundo caído. Y Dios viene a tratar con nosotros. Y muchas veces esa uh, esa limpieza de nuestro carácter, esa limpieza de nuestra vida, esa santificación de la cual la Biblia habla. Escúcheme hermanos, Dios trae a veces las pruebas de fuego para limpiarnos. Nos prueba para limpiar nuestro carácter, para limpiarnos de las cosas que a Él no le agrada. La Biblia le llama el fuego que purifica, el fuego que santifica. Así que una prueba de persecución que Dios permite en contra de mí, la permite para ver y probar mi vida. ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Me voy a alejar o voy a glorificar a Dios en medio de ello? Voy a gozarme en medio de ello porque tengo el privilegio de aún ser vituperado por el nombre de Cristo Jesús. Y Dios me prueba porque Él quiere santificarme. Puede decir gloria a Dios. Y si Dios lo hace con nosotros, dice, y nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo, cuando Dios juzgue al mundo, aquellos que no están sujetos al evangelio, ¿cómo van a quedar ellos? Van a quedar desechos, ¿ve? Porque tienen nada que los encomiende a Dios. Siquiera nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, que nos lava. Tenemos el Espíritu de Dios que nos sostenta aún en medio de la prueba, puede decir amén. Y número cuatro, Pedro habla de otra actitud que debemos tener en medio de persecución para poder vencer y poder triunfar en la tribulación. Y les dice a los hermanos ahí en el verso 19, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que primero tenemos que esperar la persecución. Dije número dos, nos regocijamos en la persecución. Número tres, evaluamos la causa por la cual viene ese sufrimiento o esa persecución. En número cuatro dice, encomienda esa, esa, ese padecimiento, encomienda esa persecución. Encomiéndate tú a Dios que juzga justamente. Así que nos encomendamos a Dios en medio de la persecución. De modo, dice, dice Pedro una vez más, que los que padecen según la voluntad de Dios. Otra fase que debe circular en su Biblia. Hay padecimiento que está en la voluntad de Dios. A veces hay cristianos que dicen, no, Dios no quiere que nosotros padezcamos nada. Eso no es la Biblia. No vas a encontrar eso en la Biblia. Eso viene de alguna persona que, eh, verdad, predicó un mensaje que te gustó. Y te afectó tus emociones. Y dice, ay, sí, Dios nunca quiere que nosotros padezcamos nada. Dice, todos los que viven justamente, los piadosamente en Cristo padecerán. ¿Qué padecemos? Padecemos persecución, padecemos, ¿verdad? Aflicción por amor a su nombre. No estoy hablando de padecer dolor de cabeza o, o qué sé yo, ¿verdad? Un dolor en el cuerpo. Estoy hablando de padecer por Cristo Jesús, padecer por ser hijo de Dios. Y nos dice... Padece, todos los que padecen conforme a la voluntad de Dios que dice, encomienden sus almas, dice aquí, su, al fiel criador. Nos encomendamos como hijos de Dios. Encomendamos nuestro ser, encomendamos nuestra alma. Así que cuando usted está en medio de una persecución, de un sufrimiento, en su oración usted dice, Señor, yo quiero estar aún gozoso en medio de esto. Yo sé que tú estás en control. Y yo encomiendo mi alma a ti, porque tú eres mi criador y eres fiel. ¿Y qué hago? Al encomendarme a, a mi alma a Dios, ¿qué hago? ¿Me levanto de ahí a quejarme? No, dice, ¿qué hago? Hagan el bien. ¿Me levanto para qué? Para hacer lo que agrada a Dios, aún en medio de ese sufrimiento. Eso es lo que glorifica a Dios. ¿Sabe que Jesús mismo lo hizo? Jesús mismo lo hizo en medio de toda la presión que vino en contra de él, de todos la, 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 los que lo maldijeron, todos los que lo acusaron, todos los que lo persiguieron, Jesús nunca perdió su confianza en el Criador, en Dios mismo y se entregó a él y confiaba completamente en su Padre. Y aquí en primera de Pedro capítulo 2, regrese al capítulo 2 y el verso 23, dice Pedro, Hablando de Cristo, quien cuando le maldecían, ¿cómo respondía? No respondía con maldición. Le hicieron a él, pero él no retornó lo que le hicieron. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba y encomendaba la causa a quien? Al que juzga justamente. Pero nosotros somos tan dados a, a tratar de defendernos cuando alguien nos, nos cuando padecemos verdad, verdad o oposición de alguien o persecución. Somos tan dados a responder cuando nos maldicen con maldición quizá. O cuando padecemos verdad a amenazar o decir regresar lo mismo que se nos ha dado. Pero no aprendemos de eso de Cristo. Y Dios nos ayude a todos nosotros para poder vivir de esa manera que agrada al Señor. Dice que cuando él fue maldecido, no maldijo. Cuando él padeció, no amenazó. ¿Qué hizo? Se encomendaba y encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, tú sabes lo que ellos están diciendo. Tú sabes lo que ellos dicen, que no es verdad. Ayúdame, Señor, para poder seguir en los pasos de Cristo. Tengo, ¿verdad? Quizá el deseo de, de responder, pero ayúdame para seguir tus pasos. ¿Por qué? Porque esto glorifica a Dios en medio de la, la persecución y el sufrimiento. Jesús lo hizo. Y aquí nos dice que se encomendó a Él. No solamente Pedro dice, encomienda tu alma, pero aquí dice que Jesús encomendó su causa. Por eso digo, encomiéndate tú y encomienda tu causa, encomienda esa persecución, ese sufrimiento, delante de un Dios que juzga justamente. Porque a veces nos quejamos con Dios cuando estamos pasando aflicción, como que nos merecemos mejor. Y todos nosotros hemos pasado eso. Señor, ¿por qué permites que pase por esto? Yo no me merezco eso. No, sí te lo mereces y más. Ya me salgo personas que dicen yo no me merezco eso. Sí, te mereces eso y te mereces más. Y la única cosa por qué no lo tienes es por la gracia de Dios. Es porque Dios. Te ha dado gracia y te ha bendecido. Yo no merezco nada. Y todo lo que tengo merezco peor. Pero gracias a Dios que Él me dio de su gracia. Y solamente por gracia. Por eso Pablo dice, todo lo que soy, soy por la gracia de Dios. Y empezamos a entender que nosotros no tenemos de qué quejarnos delante de Dios. Y por eso la Biblia nos dice, Él juzga justamente. Y si Dios permite que yo pase por algo, Él sabe por qué. Yo no tengo por qué quejarme con Él. Yo tengo simplemente que glorificarle en medio de lo que estoy pasando. Y quizá tú estás pasando algo en, esta, en este día que te has quejado y necesitas venir delante de Dios con humildad y decir, Señor, esto y más merezco. Pero gracias por tu gracia. Gracias que tú estás conmigo. Gracias que puedo regocijarme. Y gracias porque tú eres mi salvador. Y tú me ayudarás a través de esto y me sacarás de ello. Porque Él es fiel. Puedes decir gloria a Dios. Así que no te sientas justificado en maldecir cuando te maldicen o amenazar cuando sufres. Si sufres conforme a la voluntad de Dios, encomiéndate a Él. Porque como dije, Él es un Dios y un justo juez. Y nada se le escapa. ¿Sabía usted que nada se le escapa a Dios? Quiero que vea esto conmigo porque es muy, muy eh, revelador esto del carácter de Dios. Diga, Dios es justo. Es justo. Y Él es un justo juez. Él sabe todo de nuestra situación. Nada se le escapa. Aquí en el libro de Hechos vemos que... Pedro viene después de que otra vez fueron prendidos por las autoridades religiosas, cuestionados, amenazados, perseguidos. Dice el verso 23 de Hechos 4, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y encontraron todo y contaron, perdón, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, eres el creador, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Notre, ¿qué dice? Se reunieron, diga se reunieron. O sea, todos se pusieron de acuerdo, los reyes de la tierra, los principales, los príncipes se juntaron, dice, y todos vinieron para qué? Para perseguir a tu Hijo. En contra del Señor y en contra de su Cristo, verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Note, se, otra vez se unieron, todos se unieron en contra de qué, de tu Hijo, para perseguirlo. Pero Dios había que ungido a Jesús. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios ungió a Jesús. Pero ellos se reunieron en la ciudad. Pero ellos, dice, se reunieron para estar en contra, para perseguir al Mesías de Dios. Pero Dios ungió a su Hijo. Y hago énfasis en esto porque quiero que entienda lo que voy a decir. Dios ungió a Cristo. Pero ellos se juntaron en contra de él. Y luego dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado. ¿Quién determinó que Cristo fuera ungido? Dios. ¿Quién hizo que las gentes y Pilato y todos se reunieran en contra de su hijo? Tu mano y tu consejo, dice, para hacer que... Tu consejo, dice, había antes determinado que sucediera. Ah. Dios quiere que suceda algo. Sí, ¿qué hace? Extiende su mano. Pero dice, pero ellos lo estaban haciendo porque odiaban al Señor, sí. Pero Dios puede mover y hacer como a él le place, ¿por qué? Porque tú eres Dios, oh soberano Dios, creador de todo, lo que en el cielo y en la tierra y en el mar. Y tu mano se extendió y tu consejo había determinado antes, antes, no cuando sucedió, antes Dios determinó lo que iba a suceder. Porque Él tiene el poder para mover a quien a Él le place. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y note que dijeron. Señor, mira sus amenazas y mátalos. Tú tienes el poder para hacerlo. No, 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 no. Tu mano de antemano determinó que eso sucediera. Entonces ellos, ¿qué hacen? Dicen, Señor, tú mira lo que ellos están haciendo. Tú sabes, tu mano lo ordenó. Pero ahora nosotros, concédenos qué no que nos quejemos, no que digamos ay, por qué estamos pasando esto. No, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Estamos en medio de aquellos que no les gusta, pero ahora Señor, danos gracia más, concédenos. Fíjese qué petición, en medio de un sufrimiento, los acaban de amenazar, los que estaban diciendo, si siguen haciendo esto los vamos a echar a la cárcel. Señor, ahora danos valor. En medio de todo esto, Señor, sabemos que tú estás controlando todo. Tú sabes por qué está sucediendo esto. Y nosotros no nos vamos a quejar. Nosotros vamos a darte gracias que podemos y somos dignos, Señor, de aún de sufrir por el nombre. Pero darnos valor de nuevo para hablar tu palabra. Mientras extiendes tú tu mano. Ahí está la mano otra vez de Dios, soberana. Señor, te pedimos esto aún en medio de todo esto, tú extiende tu mano y tú, y tú extiende tu mano dice, para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios. ¿Para quién? Para todos aquellos que están allá, que no te conocen, que nos están persiguiendo, que nos dicen aleluyas, que nos dicen están locos. Señor, por favor extiende tu mano. Sánalo. Haz señales, haz prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Quién es Jesús? A quien tú ungiste, a quien todos ellos se han hecho en contra. Fíjese, qué petición, qué oración ante el Dios soberano. Y aquí hay una iglesia que sabe cómo pasar en medio del sufrimiento. Sabe que solo si nosotros creemos que Dios es bueno, si solo nosotros creemos que Dios tiene el control porque es soberano, le encomendaremos todo en medio de la persecución, en medio de la aflicción, por amor a su nombre. Y solo así nos podremos gozar en el sufrimiento, por amor al nombre de Cristo. Solo así podemos tener la victoria cuando nuestra fe es probada en el fuego. Y solo así conoceremos el gozo que brinda el Espíritu Santo a cada uno, incluso en medio del sufrimiento y la fricción. Para eso nos equipó Dios. Yo no sé dónde estás tú, pero quizás estás en medio de algún sufrimiento. Alguna persecución está pasando. Como dijimos esta mañana, evalúa la causa. Y si estás sufriendo porque eres creyente, porque estás en Cristo, por ser cristiano, regocíjate porque puedes participar en los padecimientos que Cristo mismo padeció. Y ahí vas a experimentar. El glorioso Espíritu de Dios. Porque Pedro dijo y terminó: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente dijo Pedro: De ellos es blasfemado, pero de nosotros y de nuestra parte él es glorificado. Y en medio del padecimiento de Cristo, y creo que la iglesia debe de conocer y entender esto para ser y estar preparados para el tiempo que viene y el tiempo que está delante de nosotros. Puede ser una década, pueden ser dos. Y quizá nosotros empezamos a sentir y ver ese, esa persecución y quizá nuestros hijos vivirán en ese tiempo. Y por eso a ellos los debemos de preparar también. Porque vendrá ese tiempo cuando tendremos que estar en pie por Cristo Jesús. Y ahí en medio de esa fe en el fuego encontramos la bendición, la gloria de Cristo, en partida, como dije, por el Espíritu Santo. Póngase de pie conmigo esta mañana. Y ahí donde tú estás viéndonos también, te invito a que te pongas de pie ahí con nosotros. Y yo quiero oremos, que oremos como iglesia al soberano rey. Y decir, Señor, no sabemos lo que viene en detalle en el futuro, pero sí sabemos que tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicción. Tú dijiste que por, por tu nombre seríamos, Señor, odia, odiados aún en todas las naciones de la tierra, porque no te conocen a ti ni a aquel que te envió. Y Padre, pedimos por ese mundo perdido. Sabemos que tendremos que pasar por medio de aflicción y persecución. Prepáranos, Señor, para que ese tiempo no nos sorprenda cuando venga. Lo vemos, Señor, empezando aún en este país que a muchos de nosotros nunca nos imaginamos podría pasar, pero está pasando, Señor. Y tu mano lo ha ordenado y tu mano ordenará todo. Y nosotros, en medio de esto, te pedimos ayúdanos para ser fieles a la causa de Cristo y a Cristo mismo. Ayúdanos para reconocer los tiempos en los cuales vivimos y no estar dormidos, y no ser apáticos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ve en Espíritu Santo y fortalécenos. Y cuando hablemos y veamos. Señor, aquellos que rechazan el mensaje, danos compasión por ellos. Nos encomendamos a ti y nuestra causa a ti, Señor. Ayúdanos para salir este año, Señor, más a enfrentar a aquellos que carecen de la verdad tuya y ayúdanos. Para hacerte fiel en todo momento. Te lo pido, este Señor, el nombre glorioso de Jesús y a ti sea toda la honra y la gloria. Amén.